Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Hello, what you doing, bros? Bonjour, ¿cómo se va? Bien, très bien. Oh, très bien. Yo soy el Gran León, esto es FT Channel y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Bueno, primero y más que nada, quiero mandar un gran saludo a Susha Chilenos y a su director general, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? También quiero mandar un gran saludo a mi compa Brian Bermúdez. ¿Cómo estás, Brian Bermúdez? También a Hacel Rangel. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal la tarea haciéndolo? Bueno, como siempre, vamos a comenzar con este monólogo. ¡Comenzó! 3, 2, 1, 0. Comenzó. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Claro que sí. Bueno, hoy es un día bonito porque se acabó la escuela, no hay trabajo y comenzaron las vacaciones. ¡Yeah! Hay vacaciones, hay vacaciones. Oye, oye, ahí eso es lo que todos esperamos, que lleguen las vacaciones. Claro que sí. Les deseo que se la pasen lindas vacaciones a todos los amigos, compas, el universo más allá. Saludos, claro que sí. Bueno, vamos a ir con los típicos, típicos de vacaciones que se celebran. Comenzamos. Bueno, cuando hay vacaciones, la familia no lo planea antes, porque si lo planea ahora, no es un desastre como le hacemos. Pero bueno, se planea la familia. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde todos van? A la playa. Vámonos a la playa. Splash. Bueno, ahí se van ya preparando todo. Ay, 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 vamos a splash, vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la piscina. Bueno, ya se van, ya se van. Pero, para todos los estudiantes que están en la escuela, preparatoria, secundaria, universidad, primaria, kinder, los maestros nos dejan tarea. Tarea, tarea. Ya vas tú diciendo, ay, ya se va a acabar la escuela. Hoy es el último día y llegan las vacaciones. ¡Genial! Pero, dicen los maestros, señores y señoras, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Oh, yeah. Les voy a dejar tarea. Anótenle, por favor. Del libro van a ser del capítulo 1 hasta el 8. Gracias, es un gusto conocerlos. Que tengan felices vacaciones. ¿Felices vacaciones? ¿Cómo uno va a tener felices vacaciones con tarea? Porque uno quiere hacer tarea. Y peor, peor, cuando otra materia también te deja. Les voy a dejar unos ejercicios para que hagan en vacaciones. Ajá, ya los anota y son como 200 ejercicios. ¡No puede ser! Pero bueno, también. También dicen los maestros. Les voy a dejar que lean un libro, ¿eh? Me leen ese libro en sus vacaciones y regresando aplico un examen sobre ese libro. Pero bueno, uno que puede hacer, uno que puede hacer, pues nada, compadre. Ok, bueno, ya. Bueno, te vas desanimado, te traes tu mochilota y ahí te vas a la playa, cargando la mochilota de tarea. Claro que sí, bueno, tú ya tenías planeado, voy a ir a la playa. Sí, me lo voy a pasar con mis amigos. Voy a vivir la naturaleza de la playa. Pero de repente, ¡oh! La tarea te cae encima. Qué cruel es la vida. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, también en vacaciones muchos se lo pasan en familia, en casita. Claro que sí, no se van en vacaciones. No se van, no se van allá a celebrar que en la playa. Que se van a United States of America. O que se van a Francia, París. París, París, París. Oh, París. I don't know what to say, but yeah, I speak good. Pero bueno, vamos a comenzar. Seguimos, seguimos, proseguimos. Típico, típico, típico. Cuando hay fiesta, hay música. Y cuando hay música, hay de todo. Música electrónica. O de la banda. Oh, también hay música balada, ligera.
o del rock. Claro que sí, se la pasa uno bien en las vacaciones, te la pasas en familia, puro jiji, jaja, jojo, felicidad, así, y luego con ellos se acaban. ¡No! ¡Apenas eran 2 días! ¡Se me hicieron que fueron 2 días! ¡Ya se acabaron las vacaciones! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué? ¿Cómo? Pero bueno, hay que seguir. Calmado, cálmate, estás haciendo un monólogo, ok, vamos, sigamos, bueno, pues, ay, las vacaciones, algo bonito, la palabra bonita para todos, claro que sí. Los trabajadores, claro, también, hay que tomar un buen punto para los trabajadores, ¿sí? Trabajadores. Para todos aquellos que trabajan en algo importante, saludo para todos los trabajadores de Zapato aquí en León. ¡Saludos, compadres! ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal sus vacaciones? ¡Ojalá se la pase bien! Bueno, los trabajadores de todo tipo en general. Ok, ya, se va a acabar el día. Se va a acabar el día de trabajo y llegan las vacaciones. ¡Oh, yeah! Y todos están felices. ¡Yeah, yeah! ¡Vacaciones! ¡Oye, compadre! Ya se van a acabar las vacaciones. Aquí te invito, trae tu vieja y aquí nosotros le echamos una fiestecita. Una fiestecita chiquita, pero buena fiesta. ¿Qué le parece, compadre? Y el otro, no, pues está bien, compadre. Vamos. Usted nomás dime qué traigo. No, pues nomás se traiga una botanita. Aquí nosotros tenemos de comer. Se hace. ¡Órale, compadre! Bueno, pues ya están allí, ya preparándose. Pero no, el jefe les dice, oigan ustedes dos. Mande, jefe. Miren, ya es vacaciones, yo sé que es su día feliz, ya, pero necesitan hacer más trabajo ahorita. Deben de quedarse más tiempo para pegar estos zapatos o lavar esto X cosa. Y dicen, ¿cómo? Pero si ya acabó mi rutina de trabajo, jefe. Lo siento, pero ¿quién es el jefe aquí? ¿Quién es el jefe aquí? Sí, pero ¿quién es el jefe aquí? Yo. ¿Quién es el que paga? Yo. Así que, ¿no vas a hacerlo o despedido? Eso van a ser tus vacaciones. Chale, está bien, jefe. Ya, los jefes se encajan. Dejan horas extras para trabajar. Pobre de uno, hace bastante trabajo. Pero bueno. Hay que buscar el lado bonito de las vacaciones. Claro. Con ese sol tan brillante. Que te sientes como un león grandísimo. Echado. En la arena, mirando al cielo. Los pájaros volando. El viento soplando tu cara. Y te sientes tan tranquilo. Pero tan tranquilo que a veces te olvidas de la escuela. Del trabajo, el estrés. Te sientes tan grande, tan lleno, tan satisfecho. ¡Qué híjole, man! Hace falta unas vacaciones. ¡No! Porque cada trabajo. ¡No! Oh, ¡mano! Cada trabajo de lo mayor, menor, superior, más allá, cuesta. ¡No! Por eso existen las vacaciones. Bueno, ¿qué se pueden hacer en las vacaciones? Para todos aquellos que no saben qué hacer en las vacaciones, no se quede dormido, no se quede ahí echado como un sapo. No, señor, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ir con su hijo. Papá, usted es que es padre, dad. Claro que sí. ¿Qué puede hacer un padre en vacaciones? Claro que sí. Si usted tiene un chamaquito, un lindo niño, invítelo al parque. Pase todo el tiempo con su hijo. Porque cuando crezca, ¡ay! Ya no va a haber tiempo. Se lo recomiendo, padre. Vaya con su esposa y su hijo, salgan al parque. Vayan al Metropolitano, al Explora, al parque. Disfruten ese momento y hagan su picnic. Necesitan nada más, con unos sándwiches, unas tortas. Con eso se cae bien una plática, charla, al jiji, jaja, también. Para los estudiantes, ¿qué podemos hacer en vacaciones? Bueno, tenemos bastante cosas. Aparte de estudiar y hacer la tarea y adelantar temas que tenemos en la escuela.
Hay muchas cosas que hacer. Los chavos, nosotros, podemos tocar guitarra, podemos hacer manualidades, podemos juntarnos en amigos, hacer algo creativo, unas actividades padrísimas, que usemos la creatividad, claro que sí, la creatividad. Los jóvenes somos muy buenos en la creatividad, también los adultos, ¿eh? Los adultos tienen más experiencia. Para los adultos, ¿qué pueden hacer en las vacaciones? Lo mismo. No solo dormir. Para todas las grandes amigas, yo las quiero mucho. Las viejitas, ¿qué pueden hacer las señoras de tercera edad? Claro que sí, pueden tejer, pueden ir con sus nietos a visitar a sus hijos, ¿eh? ¿Qué les parece? No es nada mal, ¿eh? También pueden cocinar, pueden, no sé, entrenar su perrito, algo así. Hay muchas maneras de pasarla padrísima en las vacaciones, no solamente es en los videojuegos. No, no, compadres, a los videojuegos no. Busquen algo más creativo, algo artístico, bailar, dibujar. O también tocar la guitarra, hay bastantes cosas, cantar. Hay muchas cosas que hacer en las vacaciones. No solamente se trata de viajar, gastar dinero. No, no, no. Uno se la puede pasar en familia, en su novia, en sus amigos. ¿Qué es? Por eso digo yo, son bonitas las vacaciones. Oh, yeah, 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 yeah. Bueno, pues ya. Ojalá les haya gustado. Eso es todo de mi Manuel Go. Nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos, compadres! Bueno, pues esto ha sido todo. Un saludo a todos los compas, todos los compadres, cuadernos, amigos que nos están viendo ahorita mismo en este video del Gran León. Sus manelegos, esto es FT Channel. Yo soy el Gran León. Un saludo para todos. Y si le gustó este video, por favor, denle like. Claro que sí. Y si no le gustó, no importa. Aquí con el ánimo, la actitud. Y que se la pase unas buenas vacaciones, ¿eh? Porque regresando, regresar con la actividad, con el trabajo. Claro que sí. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Oh, yeah! ¡Las vacaciones! ¡Hasta luego!